Ser arquitecto no es lo que las redes sociales pintan, no es lo que ves por ahí, no es el glamour del título y decirlo soy arquitecto, no es sentarte a diseñar todo el día cosas espectaculares. Es muy posible que estés haciendo baños y escaleras por un buen tiempo. Es más, es muy posible que ni siquiera te toque hacer baños y escaleras. Ser arquitecto es muy muy diferente a lo que pintan por ahí y a lo que la gente dice y ve, así que hoy en el capítulo de terapia para diseñadores vamos a hablar un poquito de la realidad de ser arquitecto, particularmente si eres joven. Así que nada, quédate, vamos a estar hablando de eso hoy. Se supone que aquí iba el intro, pero no hay intro, así que ya ustedes están acostumbrados. Bienvenido a otro capítulo de terapia para diseñadores. Como les mencioné, no es para nada lo que la gente piensa. O lo que, ¿verdad? Por las redes sociales y lo que las personas hablan por ahí. La sociedad, las cosas que la sociedad piensa no son la realidad de la vida de un arquitecto. O por lo menos de un arquitecto joven. Ojo, paréntesis, quiero hacer un disclaimer. Todas estas, op todo esto son opiniones y son cosas que vienen de mí, de mi experiencia. No son necesariamente así para todo el mundo, dependiendo de la oficina en donde tú estés, dependiendo del país donde tú estés, dependiendo incluso de la nación o el tipo de trabajo que tú estés haciendo, dependiendo de las posiciones en donde tú estés. Las experiencias son muy diferentes, así que, disclaimer. Para los que no me conocen, mi nombre es Kishbae. Hago este, esta sesión de terapias un poquito para hablarle a ustedes de temas que yo entiendo que son pertinentes Casi siempre de diseño y creatividad. Hoy nos vamos a salir un poquitito de la línea para hablar de arquitectura. Porque creo que hay gente que sigue que de repente le interesa este tipo de contenido. Así que sin más darle más rodeo, vamos, a, vamos de una. Y primero quiero hablar de las expectativas, de lo que está en tu cabeza cuando estás en la escuela. Y yo creo que son las más dañinas, porque cuando estás en la escuela, sí es cierto que muchos profesores y tú escuchas por los pasillos y escuchas, ¿verdad?, las personas diciéndote como que, ah, no es lo que ustedes piensan, no es lo que ustedes creen. Pero realmente nunca nadie se sienta a decirte como que, mira, la realidad del asunto es que esto es lo que vas a pasar. Y la realidad del asunto es que llevamos, qué sé yo, si haces un bachillerato son cuatro años, por lo menos aquí en Puerto Rico. Si haces la maestría son dos o tres más. Son siete años en el mejor de los casos. Usualmente la gente lo hace ocho o nueve. Hay personas que están hasta diez años trabajando y nadie te dice que tú hasta casi diez años, una década de tu vida estudiando, para que cuando te gradúes, darte cuenta como que anda para el carajo. Yo no sé absolutamente nada. Yo soy un morón. Y verdad, no es que no sabes nada y eres un marón, es que la profesión es tan compleja y abarca tantas cosas que hay una razón por la que los mejores arquitectos o las personas que de repente tienen más trabajo o las firmas más conocidas llevan años y años y años y brincan generaciones, porque la vida del arquitecto es de esas vidas que mientras más viejito tú eres... Mejor arquitecto eres, mejor diseñador eres. Porque de nuevo, abarca tanto y tanto y tanto conocimiento. Ser arquitecto, que es absurdo. So, de repente, estudiar toda una década para darte cuenta en tu graduación, en la primera opción de trabajo, como que. Yo soy un morón, a mí en serio me están pagando, yo no sé cómo se trabaja nada de esto, es bastante shocking. Así que mi primera recomendación, y un poquito de la mano de eso: si eres estudiante, si eres interno, si estás trabajando, si estás estudiando, si estás en ese proceso y realmente te interesa ser arquitecto o arquitecta en un futuro, te recomiendo, pero mira, full que tengas la oportunidad de ser un intern, ya sea en una firma grande, en una firma pequeña, aunque tengas que trabajar de gratis, do it. Hazlo, créeme, me lo vas a agradecer. Yo prefiero mil veces que te des cuenta de lo que es la arquitectura temprano en tu carrera, aunque sea de gratis, a que estudies 10 años y te des con ese cantazo luego en la vida. Así que, ojo, ya se los mencioné. Cuando estás en la escuela... Estudias mucho de diseño y estudias mucho de hacer. Y es, es lo que todos queremos. Todos queremos diseñar. Todos queremos hacer edificios, casas. Es lo que es la razón por la que somos arquitectos. Nadie, yo creo, verdad. Y paréntesis aquí. Pero yo creo que nadie dice yo quiero ser arquitecto porque se imagina contestando emails todo el día o estando en reuniones todo el día o diseñando baños. That's not, that's not, that's bullshit. Eso no es lo que pasa. Así que, verdad. Pero eso es un poquito de la realidad del asunto de la que te encuentras cuando entras a la profesión. Pero más de eso un poquito después. So, de repente darte cuenta que estás todo una vida, no una vida, estoy exagerando, diez años, ocho años, vamos a decir siete, estudiando para diseñar y darte cuenta de cantazo, que no es lo que vas a estar haciendo, puede ser un poquito difícil, puede ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque la profesión es más compleja, es más difícil de lo que uno piensa. Y por más tiempo, por, por más que tú estés todo ese tiempo trabajando y diseñando, cuando te... Cuando te te chocas con la realidad, te das cuenta que hay todo un mundo que tú no conoces, todo un mundo de construcción que no conoces, todo un mundo de manejo que no conoces, todo un mundo de cómo funciona una oficina que tú no conoces, todo un mundo de contratos que tú no conoces. Y muchos de estos temas se ven en la Reválida, que también hablaremos de eso un poquito más ahorita, que son, me parece que son seis exámenes eh, o siete al garete, son un montón y son súper complicados. Y los ves todos, pero una cosa es trabajar para unos exámenes y otra cosa es realmente. La vida de un arquitecto. Y hay una razón por la que cuando tú sales de estudiar, de repente te ponen a hacer este tipo de trabajo y es porque sabemos, ¿verdad? Y digo sabemos porque ya yo pasé por eso, que el estudiante promedio, por lo menos en Puerto Rico, no está listo para la responsabilidad que lleva correr como un arquitecto, ¿verdad?, en, en la profesión. So de repente, y por eso dije al principio, vas a tener, si te ponen a hacer baño o escaleras, realmente tienes mucha suerte porque la complejidad del asunto es que muchas veces ni siquiera eso es lo que vas a empezar a hacer. Y por eso es que les recomiendo a los interns que, que de repente empiecen para que, pa que se mojen los pies, para que vean la realidad, para que vean el día a día, para que vean las reuniones, para que vean el day to day, el contestar emails, el, el diseñar, el, el por ciento que sea, el, el verdad, el, el, la colaboración. Hay mucho, mucho colaboración. O sea, la cantidad de colaboración que se hace en una oficina de arquitectura es absurda. Es tan absurda que yo no puedo creer que en la escuela tú no colaboras ni siquiera entre materia. Es como... Esas cosas en la vida real no suceden, ¿verdad? De nuevo, si eres intern y tienes la posibilidad, hazlo. Me lo vas a agradecer. Y quería hablar un poquito de las expectativas porque una vez te das con esa realidad y te das cuenta que, que realmente sabes muy poco, empieza todo este proceso de crecer profesionalmente en la práctica. Ya sea como interno, ya sea bajo el ala de un profesional, ya sea como teniendo un mentor, como sea que sea, empiezas a crecer. Y usualmente... ¿Verdad? Y de nuevo hablo por experiencia, no necesariamente es como son las cosas, dependiendo de la firma y el tamaño, tú puedes hacer diferentes cosas, pero usualmente en una firma hay como diferentes posiciones básicas: está producción, que es básicamente generar planos de construcción, que es como que pienso yo la, la más básica, la más sencilla, luego está manejo de proyecto, que te empieza a mojarte los pies un poquito. Una vez tú sabes, de nuevo, ojo, esto es como que este es mi mundo, una vez tú sabes como que cómo hacer un proyecto, empiezas a tratar de manejarlo y tienes un equipo y luego vienen otras posiciones más, eh, hay posiciones administrativas, hay HR, hay, está el diseñador, <coughs> perdón, está el diseñador que es el que diseña, que es la posición que todos queremos, pero usualmente lo que hay es como que un diseñador o dos como mucho y de repente como que es el, el, el jefe de la firma, entonces so de repente tienes que estar pendiente también a eso. Muchas veces si la firma crece, entonces el el título o la posición del, del jefe pasa a ser más administrativo. Así que de repente son cositas que tenemos que estar pendientes de ella y estar, ¿verdad? Tenerlas aquí en la cabeza. Porque es mucho de qué queremos ser cuando seamos grandes, si es ese sentido. Porque si lo que queremos es diseñar, pues tenemos que ir buscar una firma, o sea, tenemos que pulir nuestro, nuestro skill de diseñar tan fuerte como para caer en una firma y que tú seas el que diseñe, que es bastante complicado, o. Tú tener tu propia firma, pero entonces si tú tienes tu propia firma caes en el peo. De, entonces ahora tú eres el dueño de la firma, o sea, tú administras la firma. ¿Qué significa esto? Que mientras más trabajo administrativo tú hagas, menos vas a diseñar. Y mientras más exitosa sea tu firma, entonces ahora vas a estar más administrando y menos diseñando. Y pasa mucho que muchas veces las, las cabezas de la firma ni diseñan lo que están ahí buscando este, más proyectos, haciendo comunicaciones y networking, trayendo proyectos a la, a la oficina. En algún momento se sientan y de repente tienen como algún brainstorming session y, y ayudan a, 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 a manejar y a, ¿verdad? Y, y a dirigir esfuerzos, pero muy pocas veces te sientas a diseñar. Entonces, si de repente diseñar lo que tú quieres hacer, pues es muy importante saber en tu mente, ¿verdad? Cómo lograr llegar a ese punto. Si diseñar lo que quieres hacer. Si lo quieres hacer manejar, pues cómo manejar. Hay, hay cursos, hay estudios para hacer manejo, budgeting, por ejemplo, y sacar el presupuesto, todo eso se hace, construcción. Recomiendo mucho, mucho, mucho la construcción. O sea, una de las patas cojas. De nuevo, por lo menos aquí en Puerto Rico es la construcción, o sea, estamos súper alejados del proceso constructivo. Y por eso es que también hay como un desfase o un desligue tan fuerte entre lo que es la profesión de arquitectura, la profesión de ingeniería y la construcción. Estamos tan lejos unos de los otros, que es absurdo, o sea, esto debería ser una gran profesión. Antes el arquitecto era el que sabía absolutamente todo. Y aún dividiendo los, los procesos, es un montón de información. Como lo mencioné, son seis o siete exámenes y son completos para que, ustedes, para que tengan una idea, lo que es arquitectura, medicina y leyes son las tres profesiones con más difíciles de estudiar y con un por ciento más bajo de pasar los exámenes de la reválida. Y arquitectura <laughs> es el más difícil. Yo creo que la última vez que verifiqué era un 23% o algo así de las personas que lo pasaban. Eso es como 2 de 10, eso es F, o sea, eso, eso, eso es nada. Para que tengas una idea más clara todavía, Estamos hablando de arquitecto, o sea, esto no son huevones, esto no, esto no es gente pendeja, esto es gente muy inteligente, muy capaz, que estudió una carrera que es de las más difíciles y aún así cuando cogen los exámenes se cuelgan. O sea, quiero que entiendan un poquito la, 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 el, el, el génesis, la concepción de lo que es coger un examen de te reválida, no es huevo, nada, como dicen por ahí, pero nada, eso, eso son otros 20, eso las reválida, eso es un cuco que muchos diseñadores tienen, muchos arquitectos tienen, muchas personas no, lo, no la cogen, pasa muchísimo que cogen el primer examen y como estamos tan acostumbrados a que somos, porque somos buenos, realmente somos buenos, los que estudiamos arquitectura y nos graduamos, somos, ¿sabes? No es personal arrogante, pero somos la hostia, ¿sabes? Como que sabemos lo que estamos haciendo y de repente darnos con ese cantazo, con un examen lo complicado que son, pues a muchos 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 nos nos jode el, el ¿Verdad? El, no quiero decir el orgullo, pero el, el, lo, como, como que el, el alma se, se, nos, se nos agrieta. Pero nada, si tienes la oportunidad, si eres un diseñador joven que estás viendo este capítulo, espero que hayas hecho un poquito de sentido de lo, que, ¿verdad? Lo, de lo que acabo de hablar. Si tienes la oportunidad, arquitecto joven que me escucha o arquitecta joven que me escucha, estudiante de, de diseño o arquitectura que me está escuchando, si tienes la oportunidad de trabajar en una firma, y no tiene que ser de arquitectura, puede ser de ingeniería, puede ser de, de construcción, puede ser con un contratista. En el, de, en el ámbito que sea de urbanismo, el urbanismo y me encanta, en el ámbito que sea, que tú te puedas posicionar para estudiar y para mojarte los pies y saber qué es lo que realmente es la profesión, te recomiendo 100% que lo hagas. De nuevo. No es que si estudia arquitectura no va a ser arquitecto, obviamente sí es el camino de muchos profesionales, pero la realidad del asunto es que es mucho más complejo de lo que parece, es mucho más difícil de lo que parece y es muy importante, pienso yo, que de temprana edad estés pendiente, estés aware de las cosas que te están enfrentando y que de repente no te enfrentes a ellas 10 años después y sea como que verga, ahora tengo 30 años, esto no es algo que me gusta, que yo voy a hacer ahora, que tengo compañeros que le han pasado, o sea, de repente es lo que no quiero que le Pase a muchos de ustedes. Ese es el capítulo de hoy. Esto fue un poquito así como All Over the Place. Espero que les haya funcionado y les haya servido. Si les interesa un capítulo un poquito más largo o más puntual de lo que es ser un arquitecto joven, déjenmelo saber en los comentarios. Puedo definitivamente hacer un guión y hablarles un poquito más de esto. Mi nombre es Kishbay. Gracias por ver. Si estás aquí todavía, dale like. Eh, ayuda un montón al contenido. Si no estás suscrito todavía, considera suscribirte. Por aquí te voy a dejar el capítulo anterior y por acá te dejo otro. Ciao